El debate sobre la crisis carcelaria que vive el país fue tratado por el Pleno de la Asamblea Nacional en base al informe que entregó la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Tras 7 horas de análisis, fue aprobado con 131 votos, determinando la situación como un tema de prioridad nacional a ser tratada sin evasión de responsabilidades. El uso de la palabra. Quien presentó la moción fue el presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, mismo órgano legislativo que redactó el informe sobre la crisis carcelaria que actualmente vive el país. Luego de haber realizado un trabajo arduo y de haber cumplido con un mandato solicitado por este pleno, se ha presentado un informe amplio respecto a la crisis carcelaria, a la seguridad ciudadana y a la seguridad en fronteras. Además, dentro del debate se expuso la necesidad de quienes tienen bajo su responsabilidad el sistema carcelario del país puedan exponer las acciones que realizan para mitigar la violencia en los centros de reclusión. En ese sentido, señora presidenta, propongo lo siguiente: la comparecencia mensual de todos los integrantes del organismo técnico del sistema de rehabilitación social para que de manera individual informe a este pleno de la Asamblea Nacional las acciones ejecutadas para mitigar la violencia en el interior de las cárceles. Se indicó además que las autoridades ya se encontraban advertidas de la crisis carcelaria, pues dentro de las investigaciones para ejecutar el informe se llevó adelante un estudio riguroso incluyendo los testimonios de propios guías y visitas a las cárceles. Dentro ya del proceso de fiscalización deferido, la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral ha sesionado por más de 20 ocasiones para analizar la situación penitenciaria. Hemos elaborado más de 900 pedidos de información. Recibimos comparecencia de diferentes actores, de institucionales, académicos, organismos de derechos humanos, familiares, inclusive de los mismos guías penitenciarios, para poder tener un informe acorde a la realidad y poder informar a la ciudadanía y a este pleno. En el contexto del informe se aseguró que no se puede superar la crisis sin que se destinen los recursos que se requiere para la rehabilitación social. Al respecto, se afirmó que en el 2015 se destinaron 164 millones de dólares, rebajando a 91 millones de dólares en el 2020. Informó Javier Rosero. Y cuando son las 7 de la mañana con 10 minutos, es momento de salir de estudios, José Luis. Claro que sí, Luisa, amables televidentes. Para eso está nuestro compañero José Morales, que nos tiene información. Reporte a esta hora de la mañana, José. Muy buenos días contigo. Muchísimas gracias, compañeros, amigos televidentes. Nosotros a esta hora de la mañana estamos desde los exteriores de la penitenciaría del Litoral, donde la tarde de este miércoles se dio una noticia que de pronto inmediatamente captó la atención por parte de la ciudadanía, y es que un ciudadano, un abogado de 62 años que permanecía detenido en este lugar, fue encontrado sin vida, colgado en su habitación, en su celda, colgado sin vida, con una soga en el cuello, de lo que aparentemente sería un suicidio. Estamos hablando de aquel ciudadano que el pasado 20 de octubre fue detenido en la ciudad de Quito, acusado de cometer el crimen de una joven de origen colombiana, una joven de aproximadamente 35 años, a quien había contratado, la había llevado hasta su domicilio contratando sus servicios sexuales, de acuerdo a lo que se conoció en su momento. Crimen que ocurrió el pasado 14 de octubre, un día jueves aproximadamente, y cuyo cuerpo fue encontrado ya el sábado de esa misma semana, luego de que se haya puesto la denuncia respectiva debido a la desaparición de la joven. En todo caso, la tarde de ayer se lo encontró sin vida, colgado en su celda, colgado junto a la cama, junto a la litera, en este caso, que correspondía al ciudadano de 62 años. Esta persona, este abogado, presentaba incluso 8 antecedentes. 5 de ellos corresponden a delitos de estafa, mientras que en 3 de estos casos eran por el delito de robo,
y el último, obviamente, que estaba enfrentando por acusado de cometer el crimen de esta joven de origen colombiana. ¿Qué habría pasado? ¿Qué habría ocurrido en el interior de la celda con este caballero? Se desconoce. Por allí existen versiones incluso de quienes señalan que aparentemente durante la jornada de este miércoles habría recibido la visita por parte de su abogado, quien llevaba su defensa, habría recibido una visita por parte de este profesional. Y luego de este diálogo, luego de esta conversación, aparentemente el detenido recibió una mala noticia respecto al caso. Una mala noticia que de pronto no era lo que él esperaba, una información que de pronto iba del lado contrario a lo que estaban anhelando el ciudadano detenido y que en su momento se declaró inocente. Aparentemente, eso habría generado una depresión por parte de quien se encontraba detenido y eso, según las versiones, según el informe, es lo que lo habría llevado a cometer este suicidio. En fin, es la información que se genera a esta hora de la mañana desde la penitenciaría del litoral. En estos instantes podemos apreciar también cómo se genera el constante movimiento por parte de tropas uniformadas, miembros de la Policía Nacional, miembros también militares que están ingresando, otros que salen. Estamos de pronto en el horario de cambio de guardia, por lo que estamos observando este ir y venir, este vaivén desde la penitenciaría del litoral. Estamos apostados aquí en plena vía Guayaquil-Daule, donde se genera la noticia a esta hora de la mañana. Bien, compañeros, amigos televidentes, cuando son las 7 de la mañana con 14 minutos, 7 con 14 minutos, vamos a estudios a continuar con el desarrollo de más información. Mis queridos compañeros, Luisa, Tocayo, ustedes con más detalles. Muchísimas gracias, José, por tu informe a esta hora desde la Penitenciaría del Litoral, mi querida Luisa. Bueno, es momento de ir a una breve pausa, pero les invitamos a mantenerse en nuestra sintonía, pues cuando volvamos tendremos detalles de lo que fue el asesinato de dos personas en el interior de su vivienda en el Guasmo, al sur de Guayaquil. Todo esto y mucho más tras la pausa en la noticia Primera Emisión. Noticia Primera Emisión. Así es, quiero contarles que dos personas fueron asesinadas dentro de una vivienda ubicada en el Guasmo Sur, en Guayaquil. Según la policía, una de las hipótesis sería que los crímenes estarían relacionados a un tema sentimental. Veamos. En el interior de este pequeño departamento se encontraban los dos cuerpos, una mujer de 36 años junto a un caballero cuya identidad no fue revelada. El crimen habría ocurrido alrededor de las 15 horas de este martes. Inmediatamente abordan en una motocicleta y allanan el lugar de manera abrupta tres personas, y es en donde ahí con armas de fuego les agreden la cabeza. Según versiones proporcionadas por la Policía Nacional, la dama es habitante de aquel departamento, mientras que el caballero habría llegado a visitarla en el interior de un taxi y minutos después llegaron los asesinos. Hay dos hipótesis alrededor de estas nuevas muertes violentas. La primera estaría relacionada con el microtráfico. También existen sustancias sujetas a fiscalización, en sobres, en aproximadamente unas 20 cantidades. Mientras que la segunda se relacionaría con un lío sentimental, ya que el esposo de la joven de 36 años se encuentra detenido en la penitenciaría del litoral y desde ese lugar la habría amenazado. Indican los familiares que había sido amenazada anteriormente por parte de la, pienso que de la pareja. Se tuvo conocimiento que la ciudadana era madre de familia de dos menores de 13 y 9 años. Lo peor del caso es que este crimen se cometió en presencia de ellas, informó Celeste Duque.